amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. A continuación les voy a enseñar a preparar este delicioso burrito mexicano de pollo. Bueno, vamos a empezar con nuestra tortilla y vamos a aplicarle una capa de este arroz con frijol que tengo acá. A continuación le voy a echar queso mozzarella, pollo desmenuzado, crema, esta es crema agria, y pico de gallo. Ahora viene la parte difícil, que es enrollarlo. Esto es difícil porque tenemos que asegurarnos de que quede muy apretadito. Gracias, ahorita me vas a ayudar, ¿viste? ¿Qué estás haciendo? Unos burritos, pero ya ahorita vas a ayudarme tú con otra cosita. Ya quedó enrolladito, esto lo voy a llevar a la estufa para dorar. Y ahí están listos nuestros deliciosos burritos. Y aquí está mi quesadilla. Para esta preparación utilicé tortillas de harina. Además utilicé una mezcla de frijoles volteados negros con arroz. Pero si ustedes quieren pueden utilizar frijoles enteros y arroz por separado. El pollo únicamente fue pollito cocido y el tipo de queso que utilicé fue mozzarella. Espero que les haya gustado y servido mucho este video. Esta receta salió deliciosa. Si les ha gustado, compártanlo. Y no olviden suscribirse a Cocina con Karina. Hasta luego. Les quiero enseñar que aquí están mis chiquitos. Están comiendo, almorzando. Ana Belén también hizo hoy su video de quesadillas y es lo que está comiendo. Y aquí está Luis Javier comiéndose su quesadilla. Hermosa. Suscríbanse a Cocina con Karina, diga. Suscríbanse a Cocina con Karina. Javier diga, cocina con Karina. Si les ha gustado, compártanlo. Ahorita te la recojo. Para esta preparación, no me sale nada, ¿eh?